Muy buenas tardes. Es un gusto recibirlos el día de hoy en este emblemático lugar, el Museo de Córdoba. Sean todos bienvenidos a esta conferencia magistral, Los Tratados de Córdoba, Iturbide y su lucha por el poder. Envío un cordial saludo a las personas que nos siguen en redes sociales y agradezco la presencia de los miembros del patronato y personalidades que hoy nos acompañan. Así como también agradezco el apoyo y colaboración de la alcaldesa y el honorable ayuntamiento de la ciudad, que han propiciado la coyuntura de diferentes instituciones para que estos eventos, en el marco de la conmemoración de los 200 años de los Tratados de Córdoba, se lleven a cabo. Hoy es una tarde muy especial y una conferencia, en lo personal, muy esperada, pues tenemos la presencia del maestro Enrique Domínguez Valerio, persona a quien me une el entrañable recuerdo de un antropólogo muy querido y el amor por Córdoba y por la historia de Córdoba. Él es un amigo de Córdoba y tiene una gran trayectoria académica. El maestro historiador Enrique Domínguez Valerio participó en 1986 en el primer Congreso de Historia sobre la Independencia como ponente aquí en esta ciudad, organizado por el doctor Otón Arronis Báez. Me permito leer su semblanza. Él es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana y titulado con la tesis Los Tratados de Córdoba, Iturbide y su lucha por el poder, así como se llama esta conferencia. Cursa la maestría en Habilidades Docentes y del Pensamiento por el Tecnológico de Monterrey y ha destacado como ponente en el primer Congreso de Historia sobre la Independencia en esta ciudad con el trabajo Los Puntos Constitucionales de Rayón, así como en los simposios de la Sociedad Mexicana de Comunicación y Educación en las ciudades de Aguascalientes, Hermosillo, Ciudad de México, Jalapa, y ha sido conferencista en diferentes foros educativos. Está acreditado mediante los exámenes del Programa Nacional de Actualización Permanente, PRONAP, en los cursos de Directivo, Integración Educativa, Asesoría Técnica Pedagógica e Historia. Ha sido titular en diferentes materias a nivel tanto secundaria como bachillerato. Es facilitador en cursos docentes, directivos e inspectores del sector 03 de secundarias generales. Ha sido catedrático en la Normal Superior Manuel Suárez Trujillo, impartiendo diferentes laboratorios de docencia. Impartió cursos sobre competencias en la Universidad Pedagógica Veracruzana en su modalidad presencial y virtual. Obtuvo el Premio Iberoamericano de Innovación Educativa, otorgado por ACIET en España, y su propuesta para mejorar la educación en América Latina fue publicada en la Declaración de Buenos Aires previa a la Cumbre de Estados Iberoamericanos en Mar de Plata en el 2010. Llegó a ser semifinalista del Premio Internacional Educared con los trabajos Gobiernos de Benito Juárez y Presidentes Postrevolucionarios. Docente también en la Escuela de Bachilleres Vespertina Veracruz 2005-2008, 2013-2015. Director de Secundaria y Bachillerato del Colegio Las Hayas en Jalapa de 1987 al 2018. Jefe de Bachillerato de la Oficina de la DGB en diciembre del 2018. Director de Innovación, Vinculación y Emprendimiento en la Universidad Euro-Hispanoamericana del 2010 al 2020 y actualmente director de secundaria y bachillerato del Colegio Euro-Hispanoamericano. La publicación de su libro, La Fe de San Jerónimo Coatepec, y también tiene publicado el libro Transformación en la práctica docente a través de las TICs. Maestro Enrique, es un gran honor. Buenas tardes.
Antes que nada, quiero agradecer la amable invitación de este ayuntamiento a través de queridas amigas, la maestra Marisol, la maestra Obdulia, a través de toda esta organización acorde y muy propia con las fechas en que estamos viviendo, diría yo, de trascendencia nacional. Quiero, antes de iniciar también, hacer mención, porque me llena de emoción, resaltar la presencia de la esposa del doctor Arronis, Otón Arronis, que hace precisamente unos años cuando estuve aquí, que él organizó este congreso, vine con mucha avidez y con muchas ganas de ver lo que había escrito en su libro, precisamente, Los Tratados de Córdoba. Y antes de que se me pase, quiero resaltar que hay una parte inédita en ese libro sobre Juan O'Donoghue, que no se había hablado, y es precisamente todo este proceso liberal y en el contexto de las logias masónicas, que es muy importante entender por eso cómo es que se dio este movimiento. Antes de iniciar, quiero plantear, perdón, porque después me emociono, me voy y se me van los agradecimientos y las omisiones. Agradezco la presencia de todos ustedes y también que me acompañe mi familia, mi esposa, Virginia, mis hijos, Miriam, Victoria, Eliseo, Marcela, Emanuel, Josabet y Elías, que está en el cielo. Muchas gracias, porque sin el apoyo familiar, yo esta carrera que Dios me ha regalado, definitivamente hay que tener los pies bien sobre la tierra para seguir y tener el apoyo familiar. La familia, siempre creo, es lo primero. Antes de iniciar, es necesario plantearnos varias posturas. Una, a los personajes históricos nunca hay que juzgarlos desde el punto de vista moral. Es decir, o son buenos o son malos. Son gente de su historia, son hombres de su tiempo, humanos con sus virtudes y sus defectos. Pero su trascendencia radica en los hechos que determinaron la política, como es este el caso. En los hechos que hicieron cambios en la historia, como es este el caso. El papel de nosotros como historiadores, de nosotros mexicanos, de conocer la historia, en un momento tan importante como este, es simplemente conocer los hechos como son. Por otro lado, tampoco se trata de faccionar o jerarquizar cuestiones políticas. Es decir, que si son conservadores, que si el punto de vista es conservador, sería preguntar, ¿conservadores para quién? ¿Para un republicano? ¿Y por qué? Si en todos los sistemas políticos siempre hay privilegios para unos y no para otros. Sin embargo, un republicano definitivamente también tiene una élite en el poder. Como por ejemplo, en los tiempos de Iturbide, se decía que la visión de avanzada política era la República Federal, obviamente a imitación de los Estados Unidos. Sin embargo, esta república de avanzada tenía una gran ironía. En los tiempos de los que hablamos, Estados Unidos todavía tenía la esclavitud. Entonces, en este caso, todavía podemos pensar en que viceversa también. Se puede decir que probablemente lo mejor es ser liberal. Y solo porque se plantea una república con división de poderes y se quita la monarquía absoluta, diríamos también, un monarquista diría, yo también soy liberal, si desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque obviamente en los tiempos de Iturbide dirían, mi rey ya no es absoluto, se sujeta a una constitución. Entonces, es importante no faccionar de este tipo de ideologías, porque a fin de cuentas, ya sea de una forma de república, ya sea de una forma de monarquía, o ya sea
de una forma incluso de gobierno militar, lo importante y por lo que van a ser juzgados los personajes en la historia es de cómo y hasta cuándo aplicaron dos valores, la igualdad y la justicia. Para aplicar la igualdad y la justicia no se necesita estar en ningún partido político o en ninguna corriente, como ahora, derecha, izquierda, centro. ¿Cuál es la corriente ahora? En México, la derecha aliada con la izquierda, el centro tomando un partido. México no sabe, diríamos irónicamente, si es güero, si es moreno. En fin, estamos en los tiempos del México independiente, en lo cual, insisto, lo importante no es la bandera política, lo importante son los hechos que puedan trascender en tu sociedad y que luches por la igualdad y la justicia. México es, en un momento dado, nuestra nación. Y para saber de nuestra nación, tenemos que saber de su historia tal cual es, tal cual, sin cambiarle, sin denostarla, mucho menos. Esta conferencia inicia con, tengo ahí, se aprecie bien, lo que es el altar a Agustín de Iturbide, que se encuentra en la catedral, la capilla de San Felipe Neri, en la Catedral de México. Están ahí su efigie, están sus huesos, es lo que hay para el libertador de México. Ahí están. Esta imagen quiero iniciar precisamente diciendo que don Agustín de Iturbide nace en Morelia, ojo, el 27 de septiembre de 1783. Quedémonos muy bien con el 27 de septiembre, De ahí, obviamente, creció sus estudios militares, pero toma el título de alférez en el Regimiento de Infantería Provincial de Valladolid, y es cuando viene a Lencero a hacer sus ejercicios militares en la presencia del entonces todavía virrey José de Iturrigaray. Sabemos que José de Iturrigaray es el único caso en la historia de México en que un virrey es depuesto por la audiencia. Se decía que la audiencia tenía mucho poder, más que el virrey. Era el candado que el rey ponía aquí en la Nueva España, por si alguna vez el virrey se le ocurría tomar el lugar del rey. En casi 300 años no se dio el caso hasta don José de Iturrigaray, pero esa es otra historia. Iturbide está en estos ejercicios en el Lencero, y de ahí, bueno, hay muchos referentes, ninguna comprobación que él estuvo él cooperó para que se descubriera la conspiración de Valladolid. Se habla también de que él, cuando se descubrió, no se puso a favor de la conspiración de Valladolid. Y bueno, cuando venía Hidalgo, él sale al encuentro, ¿no?, en Morelia, y habla con él, trata de hablar. Él, Hidalgo II, le ofrece un puesto militar, él no lo acepta. Y Iturbide siempre tuvo muy delimitada su corriente. Su corriente era a favor de la corona, hasta entonces. Ya después hablaremos cuáles eran sus verdaderos intereses. Pero ahora, habló con Hidalgo, le dice que él se iba a mantener neutral, cosa que no fue, porque hay referentes de los historiadores primeros, que son Lucas Alamán, Carlos María Bustamante, Lorenzo de Zavala. Todas nuestras primeras fuentes hablan precisamente de que Iturbide participa en la batalla del Monte de las Cruces, obviamente contra los insurgentes. Ahí está, por esto, esta imagen. De ahí, cuando es comandante del ejército del norte, él tiene que, se ve inmiscuido en una cuestión de que le habían dado fondos para contrarrestar la insurgencia. Se hablaba de que hubo malversación, se hablaba de que hizo el monopolio de la plata. En fin, he llamado al virreinato, no le comprueban nada, lo quieren restituir y dice, ahora ya no, y me quedo en la Ciudad de México.
Y así es en la Ciudad de México, que pasa el tiempo hasta 1820. Es cuando viene ya la noticia que en España el rey Fernando VII ha jurado ya la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz que es, se proclama inicialmente en 1812 y que obviamente es la Constitución que sacan las Cortes que se quedan en lugar del rey Fernando VII, porque antes había habido un pleito ahí con su papá Carlos IV, pero a fin de cuentas es cuando Napoleón Bonaparte invade España y se queda José Bonaparte. Eso también es un dato que quiero que quede muy presente por algo que comentaremos después. José Bonaparte al frente de España. Entonces, en este caso, cuando viene este proceso de, en un momento dado, la conspiración de 1812, la Constitución de Cádiz, 1814 se restituye el rey y en 1820 nuevamente al rey tiene que jurar la Constitución de Cádiz por un movimiento de Rafael Riego y Antonio Quiroga. Son los que obligan al rey a jurar nuevamente la Constitución. Y aquí hay un personaje, Matías Monteagudo, comanda con otros personajes las reuniones, diríamos, en el Oratorio de San Felipe Neri, La Profesa, sobre la calle de Madero, porque en un inicio se pretendía que aquí no se firmara, se jurara la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? Porque hablaba de que el clero, el ejército, iba a perder sus privilegios tal como los venía con la colonia. Entonces, Matías Monteagudo pone al frente de este movimiento a Agustín de Iturbide. Hasta aquí viene la política como un devenir, como debe de ser. Sin embargo, a partir de entonces, se ven por el epistolario de Iturbide cuáles son las intenciones hacia dónde él, como él lo dijo de sí mismo en el Acta de Independencia, el genio político que empezó a ver hacia dónde iba, aquí es donde empieza a vislumbrar en estas reuniones de La Profesa. Sin detenerme mucho ahí, se es encargado de iniciar este movimiento, pero tenía que iniciar con el pacificamiento de Vicente Guerrero y por eso es que es enviado al sur, precisamente porque Armijo no había aceptado esta comandancia y él es el que va. Dice acá, Iturbide conoció, dice Alamán, muy importante, conoció las circunstancias, supo sacar partido de ellas y en esto consistió todo el resultado que obtuvo. Lo mismo suele suceder en todas las revoluciones. El momento oportuno es el secreto de ellas. Eso dice Lucas Alamán. De Agustín de Iturbide. Bien, entonces, Agustín de Iturbide inicia precisamente con las alianzas. ¿Y cómo se dan estas alianzas? Primero, inicia con el virrey. Le invita a que se una, porque recordemos que cuando al virrey le empieza a lanzar el epistolario, ya Iturbide fue al sur y ya estamos hablando de que ya pasó el 24 de febrero. Ojo, el 24 de febrero, lanzamiento del plan de Iguala. 24 de febrero, donde se lanza las tres garantías, que representadas verde, la independencia, blanco, la pureza de religión y rojo, la unión, porque era el fondo del escudo de armas real de España. 24 de febrero, para nosotros hoy, Día de la Bandera. Ese es el origen de nuestro símbolo patrio más importante en nuestro país actualmente. Cuando después del 24 de febrero, ahí dice que Fernando VII, como estaba ya oprimido por las Cortes y la Constitución de Cádiz, pues que es factible que venga, le invita a que venga a gobernar a esas tierras. Es un manejo ideológico. Después diré por qué el rey
nunca iba a venir aquí a gobernar. Pero bueno, le dice, señor virrey, póngase mientras al frente del gobierno, mientras viene el rey, como lo dije en el plan de Iguala. Obvio que el virrey dice, el virrey sabía lo que podía pasar con la audiencia, lo que había pasado con Iturrigaray, declina. Entonces el rey no se une. Iturbide lo esperaba. Iturbide sabía que el virrey no podía entrar en su plan, pero tenía que cubrir todas las formas de legalidad. Hay algo importante, él estaba muy comprometido a que el movimiento no se confundiera como una extensión de la insurgencia iniciada en 1810. Para nada. De ahí, cuando vienen las alianzas también, que viene con el ejército, y en este caso, con el ejército, estamos hablando de una situación muy importante. Con el ejército estamos hablando primero de don Pedro Celestino Negrete, que es la imagen que está ahí. ¿Por qué don Pedro Celestino Negrete era muy importante para Iturbide? Porque él comandaba, era el jefe de todo el regimiento y toda la zona de Guadalajara. La Ciudad de México, pues estaba con los dragones de la reina, el virrey, todo este ejército que a fin de cuentas, pues no podía tener una promulgación muy concreta por todos los compromisos que había. Sin embargo, en Guadalajara sí, porque recordemos que Hidalgo, precisamente es en Guadalajara donde quiere encontrar el apoyo y ahí es donde lanza la proclama para abolir la esclavitud, que nunca tuvo efecto. Entonces, Pedro Celestino Negrete es muy importante y también lo invita y le dice que, de acuerdo al plan de Iguala, los militares iban a tener un lugar preeminente en el nuevo orden de gobierno que venía. Don Pedro Celestino Negrete acepta. Y tan tiene la trascendencia posteriormente que llega a ser varias veces precisamente presidente de nuestro México. Entonces, otro importante personaje que Iturbide de veras, o sea, ya tiene al virrey, ya tiene al ejército, o sea, ya hizo lo propio. Es decir, yo informé, yo dije, esa es la causa de México, si ellos no se quisieron unir. Entonces, viene don Miguel Bataller. Don Miguel Bataller era el presidente de la audiencia. La audiencia, los oidores, o sea, la audiencia, más poder que el virrey. Tenía que cubrir, ¿por qué lo invita? Tenía que cubrir. En política, él precisamente cubre todas las formas. Nunca se va a ver su movimiento denostado de irregular. Entonces, don Miguel Bataller, por supuesto que le dice que no, que está mal, que aún así, que aquí lo que se tiene que hacer es jurar la Constitución de Cádiz y punto. Era la misión de la audiencia. Y entonces, hacer cumplir la voluntad del rey, obligado, ¿no? Pero era voluntad del rey, así venían los escritos. De ahí también viene la alianza con el clero. Le hace invitación, precisamente, y a uno que específicamente invita en este contexto es a don Juan Cruz Ruiz Cabañas, también de Guadalajara. Recordemos que ahí está el hospicio Cabañas, en honor a él. El señor no acepta, pero tampoco contraviene. Porque obviamente el hecho de que se jurara la Constitución de Cádiz iba a afectar a muchas situaciones aquí, de los grupos sociales. Estamos hablando de grupos sociales, por eso mi reflexión al principio, los hechos como son. ¿Por qué afectaba? Pues porque la Constitución de Cádiz dice, el clero tendrá que rendir cuentas de diezmos y demás. El ejército ya no tendrá los privilegios y prerrogativas. O sea, así dice la Constitución. Y ese era el efecto que aquí iba a tener. De ahí entonces que vamos a ver ahora con Guerrero. Y ahí me voy a detener un poco. Porque aquí sí es un poquito, en aquellos tiempos cuando hice este trabajo, decía yo, es controversial. ¿Por qué? Porque hay una situación muy importante. Iturbide, cuando se va al sur, dice a Lamán, es pues visto que solo en los meses de diciembre y enero,
porque en noviembre es cuando le dan este encargo, las tropas de Iturbide sufrieron 5 ataques terribles por los americanos del sur. Experiencia que le hizo mudar de rumbo su plan de operaciones y que, desengañado de que no podía subyugarlos por la fuerza, recurrió al acomodamiento, pues de otra manera lo habría perdido todo. Eso dice Bustamante, Carlos María Bustamante, que es el punto de vista insurgente. Sin embargo, en un estudio que hicimos con epistolario del Archivo General de la Nación, encontramos cartas y están ahora en la web, ahora está todo ahí, la carta de Iturbide del 10 de enero de 1821. Dice, si usted, le dice a Guerrero, si usted quisiese enviar algún sujeto que merezca su confianza para que hable conmigo y se imponga a fondo de muchas cosas que las noticias que podré darle y de mi modo de pensar, puede usted dirigirse por Chilpancingo. Si no hubiese llegado yo allí, me espere, que no será mucho tiempo el que tenga que aguardar. Y para que lo verifique libremente y pase más adelante hasta encontrarme si gusta, le acompaño el pasaporte adjunto, es decir, le daba permisos, bien entendido que aunque sea, si usted no viene, es decir, Nicolás Catalán, Francisco Hernández, José Figueroa, Ignacio Pita o cualquiera otro individuo de los más allegados a usted, volverá libre a unirse cuando no le acomoden las posiciones mías. En esa carta queda claro algo. Iturbide conocía perfectamente el terreno de Guerrero. Sabía quiénes eran sus allegados. Y sabía que entonces decía, si usted no viene, mande a fulano. Mande a fulano. Y si no puede venir por Chilpancingo, venga por acá, por Teololoapan. Eso que dice Carlos María Bustamante, que Iturbide no conocía el terreno y por eso Guerrero le pudo ganar las batallas, es falso por esta carta. Más todavía, dice, supongo que usted no inferirá de ninguna manera que esta carta es por otros principios, ni tiene otro móvil que el que le he manifestado, porque las pequeñas ventajas que usted ha logrado, que yo ya tengo noticia, no pueden poner en inquietud mi espíritu, dice Iturbide. Principalmente cuando tengo tropa sobrada de qué disponer, dice, me sigo, sirviendo a usted de prueba esta verdad, el que una sección ha marchado ya por Tlacotepec, al mando del teniente coronel Francisco Antonio Verdejo, y yo, con otra, iré por el camino de Tololoapan, dejando todos los asuntos fortificados en sobra fuerza. El teniente Verdejo va a tomar el mando que tiene el señor Moya. Le he prevenido que si usted entra en contestaciones, suspenda, o sea, el coronel Verdejo, suspenda toda operación contra las tropas de usted, el tiempo necesario hasta saber su resolución, todo lo que le servirá de gobierno. Estimada audiencia, después de haber dado pruebas del desprecio de Iturbide por la insurgencia, veremos que en ningún momento busca una alianza o acomodamiento con ella, entendido que en una alianza hay beneficios para las dos o más partes que se comprometen, sino que lo que le persigue es aniquilarla sin derramar sangre. Ahorita diré por qué. Sin utilizar las armas bélicas y que ella no tenga ningún lugar en su plan, porque Guerrero no entró al lado de él en el ejército Tregarante. Dice, puesto que él no considera su movimiento la culminación de la insurgencia, jamás. Por lo tanto, lo digo yo, y lo dice también otros historiadores, el supuesto abrazo en el que se da la imagen de alianza entre Guerrero y Iturbide, que varias veces algunos historiadores han cuestionado, ya que el único que asiente este hecho es don Lorenzo de Zavala, si es que se dio, pues Iturbide lo hizo como una actitud política no muy real. Sin embargo, era necesario aparecer a Guerrero como un aliado en la causa iturbidista. Guerrero,
después del plan de Iguala, después de Acatempan, ya no figura más dentro de lo que consigue a los hechos que siguen, hasta que es citado el 27 de septiembre para entrar a la Ciudad de México. Sin embargo, hay algo importante. Iturbide tenía obsesión, una obsesión de no derramar sangre. En todas sus cartas a don José Cruz dice, hay que evitar el derramamiento de sangre. En la que envía al rey de España dice, hay que evitar el derramamiento de sangre. En el oficio que envía al virrey del 24 de febrero de 1821, remarca, evitar el derramamiento de sangre. En la impugnación a don Antonio Lavarrieta también dice, hay que hacer las cosas sin derramar una sola gota de sangre. Carta a don José Cruz, sin derramar sangre. Carta a don José Chavarri, sin efusión de sangre. Todavía la que le dirige a don Ojú, dice, tenemos asuntos que tienen que ver con evitar posibles derramamientos de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión en todas sus cartas? Por una sola razón. Lo dice él también en la arenga del 27 de septiembre, en la carta y en el plan de Igual. Yo no dejé hijos que odien a los asesinos de su padre. ¿A quién se refería? A los insurgentes que entraron y que hay que ver a Alhóndiga de Granaditas. Hay que ver después, posteriormente en Guadalajara. Hay que analizar y ver todo este, y veremos lo que él dice en su epistolario, que Iturbide realmente lo que él quería aparecer siempre como pacificador. Es cierto que en la historia aparece que Guerrero ganó las batallas. Con ese epistolario es que decimos, él se las dejó ganar. Porque tenía que aparecer esto, que si había de derramarse sangre para sujetar a Guerrero, Iturbide no sería el que empezara la batalla. Además de que aparecería como el que derramó menos sangre, puesto que fue atacado por los insurgentes, de manera que estos cargarían con el estigma que se le había dado a los insurgentes por el movimiento desordenado de Hidalgo, pues un movimiento sangriento, que el mismo Hidalgo habla en un momento dado de lo fuerte que fue para él Alhóndiga de Granaditas. Sabemos, no es un secreto, que el movimiento en un inicio se le fue de las manos. De ahí, Guerrero, aquí me detengo un poquito en Guerrero, porque no es posible dejarlo ahí. ¿Cuál es entonces la heroicidad de Guerrero? Es grandísima, grandísima. Porque Guerrero, es decir, no tenía todos los pertrechos ni todo el apoyo monetario para sostener una causa ya casi perdida. Pensemos, 1815, ¿sí? El siervo de la nación ya había muerto. En principios de 1816. Si vemos el movimiento que viene con Hidalgo, es un movimiento criollo también. No hubo mayor, dicen, es que Hidalgo, ¿qué quería? Pues no hubo necesidad, no hubo tiempo para que él demostrara que quería. Unos dicen que sí, quería un cambio radical, otros que no, que solamente el cambio para los americanos. Es que en ese contexto, americanos solamente están contemplados los criollos. ¿Por qué? Porque en un momento dado vienen a ser una cuestión de, este sentimiento que habla también Clavijero, de la pertenencia a esta tierra. Él es Clavijero, es el primero en mencionar un tanto el concepto patria aquí. Entonces, esto es un movimiento americanos. Hace falta nada más ver también cuál es el concepto de americanos para los Estados Unidos. Ellos solamente, por eso dice América, la doctrina Monroe, América para los americanos, o sea, América para ellos. Los demás no contemplan el concepto político de ellos. Entonces, en este contexto, es que, por ejemplo, Guerrero ya no tenía eso. Sin embargo, a pesar de que este movimiento había ya bajado, él se sigue sosteniendo. Él está en el sur sosteniendo este movimiento. Él no tiene, o sea, esta serie que acabaron de hacer en 2010, Gritos de Guerra y Libertad, si ven esa parte, muy denotativa, no tenía ya, o sea, ni ropa.
a pertrecho se le caía. Cuando entra la tropa de Guerrero, que está la de Iturbide, lo ejemplifican bien, se ve que los historiadores que hicieron esa serie sí se documentaron bien, sí fueron a las fuentes, porque eso es lo que se ve. Sin embargo, Guerrero, ¿cuál es el hecho, su heroicidad? Es hombre comprometido con sus ideales. Porque dice, tropa, esta persona que está aquí es mi padre. Me ha pedido el indulto, pero el indulto no es así de te perdono, únete, vuelve a la casa, el hijo pródigo, no. En indulto es te sujetas porque no tienes otra y esta es si quieres salvar tu vida. Entonces, Guerrero dice el indulto, jamás. Entonces dice, este personaje, mi padre, me pide que me sujete al indulto. Jamás, porque la patria es primero. Esa frase, ahí Guerrero tiene su gloria. ¿Por qué? En todas las cámaras de diputados de la nación está inscrita con letras de oro hasta arriba. La patria es primero, la frase de él. La historia le ha hecho justicia con todo. De ahí viene, ya vámonos con don Juan O'Donoju y el tema bien que nos atañe. Antes me detengo algo, porque también se ha cuestionado. ¿Por qué Córdoba? Hay que saber la historia de Córdoba. Y sabiendo la historia de Córdoba, no hay ningún cuestionamiento. Sabemos que en un momento dado que vino este príncipe del Bajo Nilo, este Yanga como esclavo, que hace aquí todo su movimiento, y que obviamente, otra cosa interesante, la corona, Real Consejo de Indias, acuérdense que cuidaba mucho la pureza de sangre. Los españoles sabemos que venían de haber estado dominados por los musulmanes, pero bueno, entonces, cuando viene esta cuestión de la pureza de sangre, los españoles decían, mientras seas totalmente peninsular, no hay problema. Mientras seas totalmente criollo, que era un absurdo. Lo entendía yo a los criollos, ¿eh? O sea, eras hijo de español y de española, pero habían nacido aquí. Ya eras inferior. Vaya, llegaban cosas, hay crónicas que llevan cosas de decir, bueno, del Tratado de Tordesillas que viene, si naciste en alta mar, ¿de qué lado naciste? ¿Antes de la línea o después? O sea, por eso decían, ¿qué les pasa a estos? Decían los criollos, nosotros somos descendientes de españoles, con todos los derechos, ¿por qué no tenemos derechos igual que ellos? Era la razón, de eso hay que entender el contexto también del social. Pero entonces, vuelvo al punto, España respetaba mucho la pureza de sangre. Tan es así que dice, si tú perteneces, a mí no me gusta llamar indígenas, perteneces a los naturales, como decían, ¿sí? Y no te revuelves, no te mezclas con nadie biológicamente, entonces tienes derecho a tener tu propio pueblo y tu gobernante, como ahora es Chiapas. ¿Qué es la República de Indios? Con su cacique. Por eso han pervivido todas estas tradiciones de nuestras comunidades, de naturales. Bueno, el caso es que Yanga comprueba que tiene pureza de sangre y le permiten formar San Lorenzo del Cerralbo, ciudad Yanga. Pero con eso empiezan los mulatos, empieza todo a decir, bueno, nosotros también, empiezan las guerrillas y los comerciantes de Huatusco, Orizaba, ven amenazados un tanto sus bienes. Y entonces es cuando don yo sé que ustedes van a decir, maestro, yo sé que de mencionar a don Juan Cristóbal de Miranda, don García de Arévalo, don Andrés Núñez de Illescas y don Diego Rodríguez, que enviaron la representación al virrey, don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, diciendo, señor, hay que formar en las lomas de Huilango
una ciudad. El virrey dice, adelante, con una condición, que los fundadores sean eminentemente españoles. 30 familias de hidalgos, ciudad de los 30 caballeros. Por eso es Córdoba. O sea, Córdoba desde su fundación, desde su origen, es una ciudad, obviamente, con tradición de fidelidad a la corona española. No podía ser de otra forma. Esa era su esencia. Por tanto, cuando se entera precisamente don Juan o don Ujú, que es importante ver este personaje. Vuelvo aquí, me detengo, y por eso decía yo y decíamos, he escuchado en la institución donde laboro, honor a quien honor merece. Cuando vine en su libro, el doctor Otón Arrones mencionaba esto de O'Donoghue, que O'Donoghue había participado en la Constitución de Cádiz, que O'Donoghue pertenecía a los comuneros, que era la masonería en la cual estaban también Rafael Riego, y que cuando viene la Constitución de Cádiz, es decir, O'Donoghue tenía las ideas liberales, por decir, de ubicar. Para ese tiempo, pues sí, era una monarquía dejar de absoluta que pasara a ser constitucional. En 1814, O'Donoghue es apresado junto con Rafael Riego, y no solamente eso, le aplican, dice don Otón Arrones, el castigo el tormento de los perrillos, que es dislocar con agujas los dedos. Así estuvo prisionero hasta 1820, que es cuando viene el movimiento libertario, nuevamente revolucionario de Riego, y él se une a él, no de en primera instancia. Como está, termina el movimiento de Riego, ya el rey jura la constitución, entonces, pues dos líderes ya no pueden estar juntos. Ven la coyuntura de que O'Donoghue venga a estas tierras. Pero ojo, O'Donoghue ya no viene como virrey. Ese es otro error histórico. El último virrey, no es cierto. El último virrey es Juan Ruiz de Apodaca. Don Juan O'Donoghue viene como jefe político superior y capitán general de la Nueva España. Eso es importante conocerlo. Al no estar delimitadamente bien como virrey, también ahí en cuestiones, los que saben derecho me entienden bien, cuestión de conceptos, ya no estaba también así bajo la obediencia total de la audiencia, que ejercía, decían las leyes, sobre el virrey. Él ya no era el virrey. Apodaca, sabemos, Francisco Novella le dio golpe de Estado, y Apodaca, Juan Ruiz de Apodaca, el conde del Venadito, huye, regresa a España. Y esta tierra la deja sola. Por tanto, se presenta algo que todos los políticos temen, el interregno. Es decir, vacío de poder. ¿Quién tiene la representación aquí? El virrey. ¿Dónde está el virrey? No está. ¿Quién está? Uno que dio golpe de Estado. Y entonces, el que viene no es virrey, es jefe político superior. ¿Quién tiene entonces el poder? Y ahí les va. El que tiene la voluntad general, Iturbide. El que tiene la fuerza de su lado, Iturbide. Y el que tiene las alianzas, Iturbide. Por eso, cuando se entera que llega aquí a Veracruz, dice, aquí tengo que parar esto por dos cosas. Uno, si dejo que vaya por Jalapa, tiene que pasar por San Carlos de Perote. Y ahí es un reducto fiel todavía a la corona, que no acepta muy bien el plan de Iguala. Entonces, quién sabe, mejor viene y dice, hay que sacarlo de Veracruz, porque si no también se le muere. Estaba la epidemia del vómito negro. Entonces dice, vengámonos a Córdoba, en donde obviamente la situación era un tanto neutral, porque se podía ver, dialogar y ver, obviamente,
aquí lo dejó claro, convenía a los intereses de Iturbide. Porque es esto, es su lucha por el poder, y lo vamos a ver. De ahí, le dice en sus cartas, oiga, tenemos que vernos en Córdoba porque tenemos que ahí ajustar la felicidad de este pueblo. Oigan, y don Ojo, no crean que dice, sí, vamos allá y nos vemos. No, cuando se entera que él tiene ya todo, porque antes Iturbide se hizo todo el recorrido, Guadalajara y el Bajío, para una sola cosa, para demostrar aquí de la insurgencia, ya no se habla. Aquí se habla ahora del ejército trigarante. Entonces, obviamente, con toda esta situación, pues es cuando se llega al Hotel Ceballos. Y aquí se firma, muy importante, me centro en su lucha por el poder. El gobierno del imperio será monárquico moderado. Dos, aquí estaba, será monárquico moderado. Pero aquí dirían, bueno, pues entonces, ¿dónde está la ventaja para el rey? Dice acá, será llamado a reinar al Imperio Mexicano, previo al juramento, en primer lugar a don Fernando VII, por su renuncia no admisión a su hermano, el infante don Carlos, por su renuncia no admisión el serenísimo señor infante Francisco de Paula, por su renuncia no admisión don Carlos Luis Infante de España, antes heredero de Etruria, hoy de don Luca. Y aquí dice, y por la renuncia o no admisión de este, el que las Cortes designaren. Diría, ¿cuál es, en qué me baso yo que por aquí va el camino? Pues porque él llegó a ser emperador. Esa es la prueba. De ahí, obviamente, dice, se escribe que el rey no iba a venir. Era absolutamente previsible que el rey prefería quedarse en su patria y con su corte que venir a gobernar a unos súbditos que no conocía, a un continente en el que no había naciones con las que hubiera nexo consanguíneo político. Recordemos, todas las casas reinantes hasta la fecha están emparentadas, como el que ofrecía Europa con las otras casas reinantes. Así el rey no arriesgaría su persona en una aventura, ni mucho menos permitiría la venida de alguno de sus familiares, ya que por experiencia conocía que los nexos consanguíneos no eran garantía para conservar la corona. El paréntesis que conocemos, que fue lo que Napoleón Bonaparte aprovechó, la disputa que tenían Carlos IV con su hijo Fernando VII. A eso se refiere. El artículo 6 dice, se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del plan de Iguala, una junta compuesta por los primeros hombres del imperio, por sus virtudes, sus destinos, sus fortunas. Es decir, dentro de todo esto que hace, el que iba a aparecer, y así lo hizo, como presidente de la junta, de la regencia y todo, era Iturbide. Por eso es que Iturbide, en un momento dado, definitivamente viene a plantear ya un plan bien estructurado que definitivamente le permite a él llevar a cabo toda esta empresa que inicia, lo dice él, en Iguala. Entonces, llega el momento en que entra a la Ciudad de México. Y aquí quiero detenerme un poco, sí, espero que las circunstancias nos lo permitan, a leer lo que dice la Gaceta cuando Iturbide entra a la Ciudad de México. Z. 27 de septiembre de 1521, el día más grande de los mexicanos, un día que nunca volverá a repetirse por los siglos de los siglos, el día de la unidad, el día de la felicidad, el día del triunfo, el día que entró el ejército trigarante a la Ciudad de México.
sol esplendoroso y cielo despejado. Era el día de la libertad. Los mexicanos empezarían a caminar sin estar agarrados de la mano. Día de la concordia, la fraternidad y el amor. Ricos y pobres por todas partes se abrazaban. Mexicanos y españoles, militares y civiles, la gente se arremolinaba en las calles porque nadie se encontraba en sus casas. Todas las miradas ávidas para gritar con delirio cuando tuvieran más cerca al Libertador, con su ejército trigarante compuesto por 16,000 soldados, el más grande y amado que se haya visto por la ciudad. Nunca vio Roma un triunfo semejante. Comenzó a marchar la vanguardia cuya cabeza venía el Libertador sin divisa alguna, a caballo. Este de un modo muy sencillo, llegando a la entrada del poniente en la calle de San Francisco, en el arco triunfal que el ayuntamiento mandó erigir y que costeado con parte de los 20,000 pesos de un rico español, don Juan José Acha, prestó sin interés para los gastos ese día, el alcalde José Ignacio Mechea presentó un azafate de plata, el jefe del ejército, las simbólicas llaves de oro de la ciudad. Iturbide, con las llaves de oro en la mano, contestaría la arenga del alcalde diciéndole: estas llaves lo son de puertas que únicamente deben estar cerradas para la irreligión, la desunión y el despotismo, como abiertas deben de estar a todo el que pueda hacer la felicidad común. Las devuelvo a vuestro, fijado en que su celo promoverá el bien público que representa. La Gaceta, que narra esto, continúa: no es posible describir el gusto de la gente, el aplauso universal, ni los modos con que significaban su alegría. En un entusiasmo por Iturbide, corrían de un otro lugar por repetir la satisfacción de volver a verlo. Se contaban por más dichosos quienes lo consiguieron por dos o tres ocasiones. El empeño era admirar al héroe, que sin derramar sangre supo conseguir lo que más importaba a su patria. Lucas Alamán también dice: la alegría era universal. Puede decirse que esta ha sido en todo lo largo del curso de una revolución de 40 años, en toda nuestra historia, el único día de puro entusiasmo y de gozo sin mezcla de recuerdos tristes o de anuncios de nuevas desgracias que han disfrutado los mexicanos. Al término del desfile, Agustín de Iturbide se dirigió a la catedral. El arzobispo se preparó para recibirlo bajo palio, pero él hizo que se retirara para posteriormente entrar. En las palabras que dirigió a la nación hay frases destacadas por su profundo contenido. Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente. Como os lo anuncié en Iguala, ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad. Recorridas quedan las principales provincias de este reino y todas uniformadas han dirigido al ejército trigarante vivas expresiones y al cielo votos de gratitud. Se instalará la junta, se reunirán las cortes. Yo los exhorto a que olvidéis las palabras alarmantes de exterminio y solo pronunciéis la de unión y amistad íntima. Contribuid con vuestras luces y ofreced materiales, pero sin la sátira mordaz ni el sarcasmo malintencionado. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. Es increíble. El relato que da la Gaceta. Iturbide, en esta arenga, dejaba claro una sola cosa: que definitivamente no iba a estar ni un derramamiento de sangre
ni nada que se le pareciera hablar de exterminio, porque su movimiento, como él lo dice, mi movimiento empieza en Iguala y termina hoy en la Ciudad de México. Y hoy yo estoy dando la independencia. Sea como sea. Hidalgo, decía yo en un principio, podemos juzgar. Hidalgo con sus ideas avanzadas, Morelos, el acta de independencia de Anáhuac, de avanzada podríamos decir, no tuvo efecto, no nos dio la independencia. Es risorio como en algunos lugares, el 15 de septiembre, cuando celebramos la independencia, no se lee esta acta, se lee la que no nos dio la independencia. La que se debe leer, algunos lugares la he escuchado, y bien por el respeto a la historia, es esta, porque esta es la que nos dio la independencia. Decía yo, es que habla de un monarquismo, es lo que había. Iturbide no contaba con otra cosa. Y sí, fue un enemigo que le costó y lo llevó la vida. La masonería escocesa. La masonería escocesa, dije, ok, va todo bien, nos unimos a ti, monarca, moderado, constitucional. Pero en cuanto Iturbide anula el Congreso, pide privilegios y quiere el ejército como venía, la masonería escocesa, que promulgaba por la monarquía constitucional como se veía desde España, lo persigue y obviamente hace todo este proceso de leyes y demás, que cuando regresa a Padilla, ahí muere nuestro libertador. México tiene que reconciliarse con su historia. México tiene que aceptar la verdad. La verdad es una sola. Iturbide, hombre ambicioso, astuto, que manejó los intereses de todos, que perseguía su lucha por el poder, cierto, pero él es el que nos dio la independencia. 27 de septiembre, 28 de septiembre de 2021. Es el verdadero bicentenario del México independiente. No está sujeto a controversias, son los hechos, es la historia y es la verdad. Si en este momento llamáramos a don Agustín de Iturbide, y con una magia de la máquina del tiempo estuviera aquí, ¿qué nos diría? Basado en sus cartas, basado en sus hechos, basado en sus acciones de contender. Por fin, ha llegado la hora de que la historia me haga justicia. Sí, justicia. Mucho amor al padre Hidalgo, supuesto padre de la patria, y yo, el verdadero libertador. ¿Dónde he quedado? ¿No les da vergüenza celebrar el inicio de la independencia? Porque ignoran o son necios y no aceptan que la consumación la hice yo, iniciándola en el plan de Iguala el 24 de febrero. Fecha que irónicamente celebran el Día de la Bandera, que por cierto, yo también les di esos colores. Oh fecha gloriosa en Iguala, vi coronados mis anhelos. Ya en la iglesia de la Profesa, que ahora está en la calle de Madero, me había elegido Dios por medio de los españoles y criollos para evitar que llegara la Constitución de Cádiz, que iba a perjudicarnos. Pues estipulaba que también nosotros pagaríamos impuestos, perderíamos privilegios y lo peor, mencionaba que habría justicia desde el punto de vista para ellos. El 24 de febrero ya me había encargado de Vicente Guerrero, único que quedaba en la empresa que yo también requería, una empresa que un genio superior a todo elogio, como yo, la logró.
El plan perfecto. Para no poner en mi contra españoles, escribí que nuestro amado rey Fernando VII vendría a gobernarnos, y si no un familiar. Además, para mi ventaja, el virrey Apodaca, el conde del Venadito, había huido de manera en el preciso momento de agosto de 1821. Ahí, en Córdoba, me entrevisté con don Juan O'Donoju. Había un vacío de poder, y dicho por las leyes, cuando hay esta circunstancia, el poder reside en la persona que tenga la voluntad general. En este caso, la persona era yo. Juan O'Donoju, hombre bueno, liberal desplazado en la corte de España por su falso amigo Rafael Riego, pues por eso lo enviaron como jefe superior para deshacerse de él. En cuanto vio el Tratado de Córdoba, se convenció de que mi causa era justa. Además, ahí estipulé que si no venía el rey o su familia, él y yo gobernaríamos, mientras las cortes decidieran al idóneo. Así, si no hubiera sido ocurrido la desgracia de su muerte a los pocos días de haber firmado el acta de independencia. Permítanme pedir perdón por no haberme presentado. Soy Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Nací en Valladolid. Además, hice carrera militar. Es hora de que me conozcan. ¿Yo? Un hombre. Eso simplemente. Anhelos, la libertad de los criollos, la independencia sin españoles, la defensa de la religión católica y la paz. Eso quería yo. Lo dije en mi discurso del 27 de septiembre. Yo, un genio superior a todo elogio, logré la independencia. ¿Cómo olvidar ese desfile, mi amado pueblo? Balcones con guirnaldas, himnos a los héroes, porras comparándome con los romanos. ¡Oh, gloria de México! ¿Dónde estás ahora? Mi pueblo quería un imperio, pues a eso estaba acostumbrado. Por eso, la masonería se encargó de aniquilarme, junto con mis ideas, después de instaurar la república al estilo estadounidense, ateísmo y su doctrina Monroe. Después de que firmamos el acta que nos hizo libres y la muerte de O'Donoju, tuve que gobernar solo. Repito, mi imperio hubiera prevalecido si no se hubieran infiltrado las logias masónicas. A ellas, la yorkina y a la escocesa, les debo mi muerte y el decreto que la causó. Quisiera borrar los nombres de Antonio López de Santana, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, pero a ellos les debo mi muerte. Ahora agradezco la oportunidad de decirles, hoy, en 2021, yo soy su libertador. La fiesta debe de ser el 28 de septiembre. ¿Dónde están mis monumentos? ¿Dónde mis loas, mis poemas? Oh, dolor que causa el olvido. Ya lo dijo Catón, la gloria es de Hidalgo, el olvido es mío. Estoy aquí para reclamar justicia, celebrar bicentenarios, pero exijo algo que es mío, algo en lo que empeñé mi palabra. Reclamo la gloria de la independencia, yo la hice, que no engañen, exijo subir al pedestal de la historia. Pido que México, en su diversidad, también pueda salir de la ignorancia y reconciliarse con su historia, y a mí, Agustín de Iturbide, hacerme justicia. Gracias. Solo quisiera hacer una precisión muy importante. A los 10 días que se firma el acta de independencia, Iturbide tiene que salir a dar una noticia. Don Juan O'Donoju ha muerto. A los 10 días. En el plan, en los tratados, en la acta, en las leyes que siguieron,
se dejaba entrever que iban a gobernar, mientras se definía lo de las cortes, el rey y todo, los dos, al morir O'Donoju, el único que queda gobernando es Agustín de Iturbide. En 1822, él fuerza, porque no es, los escritos están, su proclamación como emperador. Por eso, todo esto que he mencionado, decía yo, hay que quitarle lo moral. No estamos hablando de seres buenos o seres malos. Estamos hablando hombres de su tiempo que hicieron acciones que la de Iturbide trascendió porque él dio la independencia. Que él pretendía con todo esto su lucha por el poder, es claro. Pero ahora es tiempo de festejar, decía yo, y reconciliarnos con nuestra historia, de hablar con la verdad. El 28 de septiembre de 1821 es que se firma el Acta de Independencia, que hasta entonces se llamaba Nueva España, y a partir de entonces será Imperio Mexicano. Posteriormente, nuestro México al que estamos hoy. Hoy, 200 años después de ese acontecimiento. México, reconcíliate con tu historia. México, conoce tu historia. México, es importante que ubiques a los seres históricos en su dimensión, en sus hechos y principalmente que tengamos el amor por todo lo que somos, porque somos precisamente hombres de nuestro tiempo. Y no hay peor injusticia que juzgar a los hombres del pasado con los criterios del presente. Nuevamente, gracias. Muchas gracias, profesor. Está el micrófono abierto por si alguien tiene preguntas. Claro que sí. Muchas gracias. Pues muchas felicidades, maestro. Gracias, muy amable. Tuve la fortuna de escucharlo en aquel congreso que el doctor Otón Arronis. Era yo estudiante del último semestre de administración en Jalapa y cuando vi en el periódico el congreso vine y pude estar un día. Entonces para mí es muy satisfactorio, además verlo excelentemente bien. Gracias. A ver si nos pasa la receta. Tener una familia que apoya y seis hijos que están al pie también. Perfecto. Bueno, es muy importante que usted esté aquí porque yo soy un convencido que la obra promotora del doctor Otón Arronis Báez, tanto por el libro que escribió como el impulso de esos dos congresos, lograron hacerse dos congresos, son muy importantes para rescatar nuestro orgullo de ser cordobeses y que usted claro, muy bien lo puntualiza. Yo felicito al patronato del museo por este esfuerzo. Y creo que el próximo 24 de agosto debe haber un evento en el cual la obra del doctor Arronis en esta lucha quede. Yo tengo nada más una pregunta, maestro. Diga usted. ¿Cuál fue la formación de Agustín de Iturbide para tener esas ideas? Porque desde luego que los conceptos que usted hoy nos da a conocer que tenía, no los tenían otros militares o personajes de la época. ¿Qué libros leyó? ¿Fue un estratega, por lo que usted ahorita nos narra muy claramente? ¿Fue un estratega de la independencia, pero también sabía utilizar muy bien la información? Por lo que usted nos está diciendo ahorita, él tenía información, va a estar claro. Acá, Guerrero, estas son sus fortalezas y debilidades, y las utilizaba. Eso para mí hoy me deja muy satisfecho descubrir eso que fue Iturbide. Pero mi pregunta es,
dónde lo estudió, qué libros, qué maestros tuvo. Bien. Gracias. Por supuesto que primero tenemos que ubicar quién es él. Él, independiente de lo que haya sido su formación, es un criollo. Y yo me atrevo a decir por sus escritos, un criollo muy orgulloso. Y al ser un criollo, un americano convencido de que esta tierra y que todos los privilegios que tenían en los que habitaban aquí de la península tenían que ser para la gente que estaba en esta tierra. Su formación es militar, diferencia de Hidalgo, que fue de religiosa, Morelos, curioso, después también, también otro diputado muy importante, Fray Servando Teresa de Mier, que también, o sea, no había una delimitación que si estudiabas en seminario, necesariamente ibas a tener ideas que no fueran a cuestionar en un momento dado cualquier orden político. O sea, vemos los que fueron formados en seminarios, cuestionaron políticamente todo y se pusieron, estuvieron al frente de movimientos. Un militar, con toda su formación que él, la formación de Iturbide es militar. Pero independientemente también tenemos militares, vaya está Félix María Calleja del Rey, que persiguió y hasta que no logró tomar a Morelos. Sin embargo, la trayectoria militar de Iturbide, pues no podíamos decir, hasta 1820 no es muy brillante. ¿Qué le quiero decir con esto? Tanto decir como qué obras especialmente, nunca él lo dice, como lo dijo alguna vez Adolfo Hitler, ¿no? En Mein Kampf él dice dónde estaba todo lo que iba a hacer, o Francisco y Madero, ¿no? La sucesión presidencial, ahí se deja entrever en dónde se habían inspirado. Él no ha habido. O hasta mira, no sé, por ahí en algún archivo perdido aparezca un manuscrito de él en donde hable de cómo él se formó. Lo que sí, yo siento que lejos de hacer una actitud de ego, es una actitud, me voy a atrever a decirlo, una actitud de honestidad de él. Porque sí, hay que ser un genio en la política para haber hecho lo que él hizo en tan poco tiempo. Desde 1820 en la Profesa hasta la entrada del ejército trigarante, literal, por conveniencia, no conveniencia, a todos los tuvo a sus pies, diciendo, vamos por acá, vamos por allá, ahora se hace esto, ahora, todos. El virrey había huido, o sea, estas dice nuestro himno, es que es otra cosa. Aquí me detengo tantito. A Iturbide le debemos la bandera. Nos enseña nacional verde, blanco y rojo, es a él. Después cambiaron las líneas y el orden. Celebramos el día de la bandera en la proclamación del Plan de Iguala, señores. Otra cosa que tenemos que reconciliarnos. El dictador resplandeciente. Pues a él, nos parezca o no, le debemos nuestro himno nacional. Eso es. El otro dictador, pues a él, que no era dictador, otro error histórico. Es que es importante que México estudie su historia. Él reelegía al Congreso. El Congreso, en el Congreso se deposita la voluntad, la soberanía. El Congreso lo reelegía a él, a lo de Porfirio Díaz. Era un acuerdo político, yo reelijo al Congreso, el Congreso me elige a mí, pero en ningún momento dado anuló al Congreso para que se le tache de dictador. Pues a él le debemos la modernidad de México. Son las ironías de la historia. Entonces, vuelvo a Iturbide, maestro, decía yo, que Iturbide vino a aprovechar, decía yo del himno, que dice, recuerda que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Fue increíble. ¿Cómo es posible que justo cuando está todo este movimiento, Novella destituye a Apodaca, al virrey, Apodaca, que era un tipo bien intencionado, como se habla de las crónicas de él, un virrey conciliador, pacífico, ya de edad, que quería realmente la pacificación del país, huye
hay un interregno. Estados Unidos sabe muy bien esto. Tan es así, y lo vio con el asesinato de Kennedy. Nunca el presidente viaja en el mismo avión o en el mismo vehículo que el presidente. Nunca los reyes viajan o están en el mismo lugar, y más cuando hay riesgos, que el delfín en Francia, que ya no hay, que el príncipe de Asturias, que el príncipe de Gales, nunca. Porque si hubiera alguna situación así, el interregno, cuando hay vaciado de poder, es muy peligroso. Y Iturbide lo supo aprovechar. ¿Cómo se le dio un interregno? Porque políticamente no lo puede uno acusar de nada. No estuvo en contra del rey, no estuvo en contra del virrey, no estuvo en contra, o sea, aparentemente él decía que viniera el rey bajo una constitución, pero estaba a favor igual que los monarquistas constitucionales. Su problema fue cuando anuló el Congreso, o cuando él se quedó solo para gobernar. Otra cuestión curiosa, a los 10 días él queda solo para gobernar. Muere O'Donoghue aquí en la Ciudad de México. Son cosas que de verdad que él lo dice. Él lo dice, se le ha juzgado mucho de egocéntrico extremo cuando dice en la arenga: el movimiento empezó en Iguala y terminó aquí. Que un genio superior a todo elogio ha logrado. O sea, yo. Maestro, nos quedamos solamente que dentro de la formación de Agustín de Iturbide hubo una mentalidad. Yo diría, me atrevería a decir, que si Maquiavelo hubiera venido aquí, su obra El Príncipe se habría inspirado en él y no en Borgia. O sea, es que es cosas que se dan en la historia inexplicables. ¿Qué les digo ahora de nuestra historia actual? Y no me meto ahí. Nuestra historia actual, la política, está igual. Está igual. ¿Qué anhelamos los mexicanos hoy? Paz, justicia, igualdad, oportunidad y principalmente reconciliación. Los mismos ideales que en un momento dado nuestra gente de este tiempo, de 1821, quería y anhelaba. Sabemos que de 1821, 1824 hasta 1876, cuando don Porfirio Díaz Mori toma el poder, México, convulso, yorquinos, primero centralistas contra federalistas, yorquinos contra escoceses, liberales contra conservadores. Señores, México es uno solo, diverso, pensante, pero uno solo. Gracias, maestro, por la pregunta. Agradezco, si no hay más, agradezco el favor de su presencia y cedo la palabra de nuevo a maestra Marisol. Bueno, pues nosotros agradecemos su presencia, maestro, agradecemos la presencia de todos ustedes, su asistencia a estos eventos, su participación. Y tenemos un pequeño reconocimiento que la señora Clementina nos va a hacer favor de entregar. En el marco del bicentenario de los Tratados de Córdoba, el H. Ayuntamiento y el Museo de Córdoba otorgan el presente reconocimiento al maestro Enrique Domínguez Valerio por su valiosa participación en la conferencia magistral que hoy nos dio. Los Tratados de Córdoba, Iturbide y su lucha por el poder. Muchas gracias, maestro. Este reconocimiento, diría yo, la historia. Hace 30 y tantos años, insisto, estuve aquí con ese congreso que organizó el doctor Otón Arronis, y hoy recibo este reconocimiento de su señora esposa. Dios lo tenga en su gloria, señora, usted y su familia, muchas gracias por la deferencia y este reconocimiento.
Gracias, muy agradecido.